Hello, won't you? Ciao, Llorana y para señal de habla hispana, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el rey que me esté escuchando. JJ Radio 32 empieza a emitir desde este momento. Hoy hablaremos de un grande de grandes, donde han jugado los mejores del balompié nacional. Por ejemplo, Charles, Alexis, Chamaco, Alascarule. Aquí te dejo el once histórico de Cobreloa. Según JJR32, Pueblo Minero, luchador, sufrido, aguerrido, futbolero, parto al toque, pidiendo ayuda para elegir al mejor arquero de la historia de los zorros del desierto. Este puesto pasaron grandes del arco nacional. Los nominados son Oscar Bill. Jugó 3 años con los colores del cobre con 2 títulos. Nelson Tapia, cabeza de muela, defendió el arco 2 años con 2 títulos. Mario Sven dejó una huella en el arco en el cual pasaron los mejores arqueros de Chile, obteniendo 2 títulos hechos y forjados de jugadores. Eduardo Fournier, uno de los grandes arqueros loínos, que defendió la camiseta del cobre 6 años y consiguió una cosecha de 4 títulos. Para JJRD32, el arquero que se merece estar en el arco histórico del 11 es Eduardo Fournier. Mención honrosa, Laislao Mazurki Ewis, pero solo jugó el 79 y se largó el charrúa. Estuve estudiando un poco la historia de Cobreloa y no hay mucho lateral derecho. Si te recuerdas de alguno, coméntalo. Pero el lateral derecho del once histórico de Cobreloa, Pedro Jaque. Los nominados a mejor central son Luis Fuentes, José Luis González, Eduardo Gómez, Mario Soto, Hugo Tavilo, Guillermo Yavar. Y finalmente, Carlos Rojas. La dupla central es elegida por JJRD32 en este histórico de Cobreloa. El primer central es un histórico capitán loíno. Vistió la camiseta naranja por 11 años y 5 títulos. El gran Hugo Tavilo. El elegido como segundo central es Eduardo Gómez, que jugó 10 años en Cobreloa, 4 títulos, 2 finales. ¡Cuánta alegría no nos dio! Como lateral izquierdo elijo al público nacional, el que vistió 16 años con la camiseta loína, 6 títulos, nada más y nada menos que un histórico, un capitán que duró años. Esto es el Liga Puebla. Los nominados a mejor volante corte de la historia de Cobreloa son Fernando Cornejo, Calule Meléndez, Víctor Merelo, Armando Alarcón, Camilo Pino. El primer volante contención elegido es para continuar con la cronología de capitanes. Jugó 10 años con la camiseta del zorro del desierto, consiguió 5 títulos, fue ídolo máximo del club. Que en paz descanse Fernando Cornejo. El segundo volante de contención es
Armando Alarcón. Inicia el primer gol de Coronado en su historia. 13 años, toda su carrera con la camiseta naranja, con 5 títulos. Nominados para jugar de 10 en este 11 histórico que estamos hoy día de Cobreloa. Los nominados son Juan Covarrubia, José Luis Díaz, Jaime Riveros, Marcelo Trubiani, JJRD32 le pasa la 10 de la histórica de Cobreloa a... Esta decisión fue muy difícil de tomar, pero la tomé basado en lo que vale, en las copas bañadas en cobre. Juan Covarrubia, una vez campeón. Jaime Rivero no fue campeón. Trubiani fue una vez campeón. Y José Luis, el Pepe Díaz, fue 3 veces campeón. Por lo cual, el jugador que se lleva la 10 de la histórica es José Luis Pepe Díaz. Acaba de haber debate. Acaba de haber debate. Porque hay muchos delanteros y muy buenos que hicieron historia, que hicieron grandes goles, que están en el recuerdo de todos los hinchas loinos. Aquí vamos a debatir. Para mí, los nominados a mejor delanteros de Cobreloa históricos es Marcelo Álvarez, Marco Antonio Figueroa, Patricio Galás, Juan Carlos Letelier, Juan Rogelio Núñez, Washington El Trap Olivares, Rubén Gómez, José Luis Siviero, el puntero derecho en este 11 ideal de Cobreloa de todos los tiempos. Le pasamos el extremo derecho a Washington El Trap Olivera, el 9 de área, el goleador del equipo. La 9 se queda para Marco Antonio Figueroa. Como extremo izquierdo había pensado en Juan Covarrubia, pero no, me quedo con el último gran goleador que ha tenido Cobreloa. Patricio Galás. Si no estás de acuerdo con alguno de los jugadores que he mencionado, simplemente haces tu once titular y lo comentas.